Buenas tardes, señores. Mi nombre es Policía Ronald Pedro de Jesús. En este momento me encuentro en el ayuntamiento aquí de Acapulco. Soy el que ha estado manifestando todos los actos de corrupción que tiene Gerardo Rosas Azamar en la Secretaría de Seguridad Pública. A consecuencia de todas las denuncias que he hecho de enriquecimiento ilícito de su comandante consentido que tiene él, el que recoge ese dinero ilícito de los aviadores, de los que ordeñan la gasolina, de la gente que se dedica a extorsionar a los aviadores. Me encuentro aquí en el ayuntamiento, desesperado y un poco preocupado, porque en este momento me notificó el secretario Gerardo Rosas Azamar que estaba dado de baja, que no era un policía acreditado. Me ofreció la cantidad de 100,000 pesos, que eran 97,000, casi 98,000 pesos en efectivo. Me los ofreció, que era la última vez que me lo iba a ofrecer, y que no habría más dinero, que me dejara de mamadas, que ya estamos grandes, que no sé con quién me meto, y me amenazó de manera tajante que si sigo, algo más me puede pasar. Lo que yo ahorita quiero, señores y pueblo de Acapulco, es que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. Me va a costar la vida, pero ni siquiera quiero que sepan que que de cierta manera le pido su apoyo para que difundan esto, por si algo me llega a pasar, que al menos mi familia sepa por qué perdí la vida, pero sé que la voy a perder por algo bueno. Le agradezco ante todos. Ahorita me sacó de la Secretaría de Seguridad Pública. Me trataron de golpear, de meterme a la barandilla, no me dejé. Espero que con esto no quede impune si es que me llegan a asesinar por esto. Quiero que sepa que el señor presidente de la República, le pido una disculpa por no haber ido a verlo, ya que me dieron de baja porque me llevaron con engaños el día que salí de vacaciones y me llevaron día tras día con la licenciada Yaret de la delegación administrativa. Me llevaron con engaños hasta que juntaron los días que son legales para darme de baja. Disculpen por las lágrimas que me salen por impotencia. Lo bueno que hay muchos compañeros que se dieron cuenta de los jalones y los golpes que me dieron. Le agradezco ante todos y sigo agarrando más valor con ustedes, señores. Gracias y espero que si me llegan a matar no quede impune y que pague Gerardo Rosas Azamar todas sus amenazas que hizo sobre mí, de la manera tan cobarde que me sacó de la Secretaría de Seguridad Pública por denunciar esto. Señor Presidente de la República, López Obrador, que mi vida no haya sido en vano por lo que dije. Gracias.